Crucificado de Antonio y Yanes para la Hermandad de la Lanzada, una imagen que va acompañada, y fíjense qué bien se ve desde esta perspectiva, no solo los platos de las gorras de los músicos de las Tres Caídas de Triana, sino también la trasera de ese paso que forma la imagen de la Virgen de Guía, el Santísimo Cristo, la Sagrada Lanzada y San Juan Evangelista, posiblemente una de las mejores imágenes secundarias, una de las mejores representaciones de San Juan Evangelista de las que procesionan en la Semana Santa de Sevilla.
delante. Vámonos, mi arma, vámonos. No, por igual, valiente. ¡Este! Thank you.
adelante, no pararse. La derecha adelante, Sergio. María Santísima del Buen Fin de la Hermandad de la Lanzada, que ya se encamina entrando por la Plaza del Duque para su entrada en campana. Paso de palio de la Hermandad de la Lanzada, el gótico que llega a la Plaza del Duque, el estilo artístico que nos permite introducir a nuestro compañero y amigo, el profesor Javier Ávila. Buenas tardes, Javier Ávila. Muy buenas tardes, Manuel. El gótico, decíamos, antes de que veamos la entrada en campana, estilo realmente extraño en la Semana Santa. Bueno, extraño en la actualidad, fue un estilo que predominó precisamente hasta finales del siglo XIX, cuando ya empezó en los aires neobarrocos a imponerse. Esta hermandad, pues, en ella rescató ese estilo y la verdad que lo hace de manera muy acertada, y es un estilo que, a mi modo de pensar, pues le va perfectamente a esta hermandad. La voz de Ismael Vargas, el palio de María Santísima de Buen Fin, la banda de música de Nuestra Señora de la Victoria, entrada en campana de la Hermandad de la Lanzada. Ya
Dale un poquito más ustedes. Dale un poquito más. Izquierda adelante. Banda de música de las cigarreras bajo el palio, tras el palio de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, cuando comienza el contraste de colores del Miércoles Santo, mientras se arría el paso de la Virgen del Buen Fin. Acabamos de ver pues la cruz de guía de la Hermandad del Baratillo, que apunta una nueva forma de entender la Semana Santa, una nueva idea. Suena el llamador, una sucesión de continuidad. La tarde del Miércoles Santo entrelaza pues una serie de hermandades que van creando todo un contraste que vamos a ir disfrutando aquí en la retransmisión de Telesevilla. La voz del capataz. Atento a mi bolo santo, ¿eh? ¡Veo de frente! A la izquierda, adelante. Un poquito más a la izquierda, adelante. Más a la izquierda, adelante, Emilio. Thank you.
adelante, hijo.